Hola, bienvenidas nuevamente a este su canal Creations by Miriam. En este tutorial les voy a enseñar a hacer esta hermosa falda con este cuadro de la abuelita, que es una flor de girasol. Y es esta faldita hermosa, fácil, una puntada fácil y rapidita la vamos a hacer. Quería recordarles que abajo del video queda la dirección de Amazon, donde pueden encontrar todos los productos que yo he usado, todos los materiales para mis proyectos, y también el Dark Yarn, que es un sitio web donde también pueden conseguir todas las lanas. Les agradezco mucho que compartan mis videos, regálenme un like y vamos a iniciar con la lista de material. Luego voy a hacer este jueguito con esta lana que se llama Impecable de Loops of Trades y con blanco. Tengo este blanco por ahí de I Love This Yarn. Entonces, voy a usar estos, voy a usar unas tijeras, el gancho de 3,75 milímetros, la aguja de coser en lana. Voy a usar también este gancho de menor tamaño, que es 2, y para la flor cafecita y unas marcas. Yo uso gasillas como marcas y voy a iniciar con el color blanco. Y voy a hacer una tira de 80 cadenas. Entra, sale, entra, sale. Es muy fácil las cadenas, ¿ven? Y yo por aquí ya tengo la tira de mis 80 cadenas. Entonces lo que voy a hacer es cerrarla, para hacerle el mismo que le hicimos al poncho de mini. Aquí dentro. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a usar muy poquito blanco. El color más fuerte va a ser el amarillo. Entonces ahora aquí le voy a sacar tres cadenas, una, dos, tres, y voy a hacer toda esta vuelta, todo este contorno de puntos altos. Cuando termino toda la vuelta de estos puntos altos, ¿ven? Voy a entrar aquí para cerrar la vuelta, pero voy a sacar el color amarillo. Con un punto deslizado saco el color amarillo y saco tres cadenas. Este es mi primer punto. El que sigue, el siguiente punto, lo voy a sacar por el frente, igual como yo hice el poncho. Este es el mismo inicio que hice para el poncho, ¿ven? Uno por el frente y el siguiente va a ir aquí por atrás. ¿Ven? Uno por el frente, uno por atrás, hasta que terminemos esta vuelta. Las dos lanas necesitan de ser del mismo grosor. Esta es número 3. Tengo aquí la primera vuelta, ¿ven? Ahora saco tres cadenas. En mi siguiente vuelta voy a hacer de uno por, mire. Aquí tengo, este es número 1, 2. En el medio de estos dos voy a hacer aquí. Voy a entrar, saco 1, 2 y 3. Lo saca juntos, una cadena. 1, 2, 3. Saca 1, ¿ven? Entonces estos grupitos, ya los hemos hecho muchas veces, los voy a hacer de uno por medio. Este es, miren, 1, 2 y el tercero va aquí. ¿Ven? Así hasta que yo termine la vuelta. Ahora cierro esta vuelta en la tercera cadena aquí con un punto deslizado. Ven qué bonito. Por delante, por detrás. Ahora tres cadenas y voy a ir a hacer cuatro vueltas de esta. Miren, hacemos las tres cadenas de inicio del trabajo y en el medio del grupo hago otro grupo. Dos, tres. Saca juntos una cadena,
En medio de cada grupo vamos a ir a hacer un grupo. Ok, y ese va a ser por cuatro vueltas. Hice cuatro vueltas de grupos, 1, 2, 3 y 4. Para mi vuelta 5, aquí voy a entrar con punto deslizado y voy a cambiar al color blanco. Ok, voy a sacar cuatro cadenas, 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer dos lazadas, miren, 1, 2. Y antes de seguir ahí, necesito cortar el amarillo. Esta vuelta la voy a hacer con blanco. Entonces, aquí, dos lazadas. 1, 2. Y voy a entrar aquí atrás. Voy a entrar por detrás, pero en esta última vuelta de aquí, en la antepenúltima. Esta es la última y esta es la antepenúltima. Ahí por atrás yo voy a entrar y voy a sacar 1, 2 y lo voy a dejar ahí. Vuelvo a hacer dos lazadas y dentro. 1, 2. O sea, el mismo trabajo este, pero con dobles puntos altos. Y ahora estas las saco aquí. Hago una cadena y vuelvo y hago dos lazadas y voy a hacer todo el mismo trabajo. Pero ya saben, lo vamos a ir a hacer abajo de estas para que quede aquí abajo, miren. Así va a quedar, ¿ven? Voy a ir a hacer toda esta vuelta así. Una cadena, dos lazadas y así, todo igualito. Ahora, cuando lo vamos a bajar, porque después vamos a seguir trabajando en eso, esto va a quedar así. Así me quedó la vuelta anterior, ¿ven? Corté el hilo, la cerré ahí en la tercera cadena, ¿ven? Bueno. Ahora voy a trabajar en cada uno de estos grupos. Voy a volver a hacer el grupito este amarillo, ¿ven? Entonces me vengo aquí a donde todo inicia, que este es el primer grupo, y ahí voy a hacer tres cadenas. 1, 2, 3, lazada, y vuelvo con lo mismo. El mismo grupo, le voy a hacer 8 vueltas. Muy bien, le hice el largo a la faldita que yo quería, ¿ven? El largo que midiéndoselo a la bebé. Ahora aquí en la parte de arriba de la cintura en el frente le voy a hacer una pecherita, pero primero voy a hacer la flor que viene siendo, voy a dejar la parte del frente, vamos a hacer tres marcas. Este es el frente y le voy a marcar del frente 12 puntos hacia la izquierda y 12 hacia la derecha y ponemos marquitas. Vamos a trabajar en la pecherita, que es una flor de girasol, que voy a iniciar haciendo un círculo mágico, como siempre hago. Paso la lana en los dos dedos dentro y voy a entrar primero con el color café y voy a hacer tres cadenas, 1, 2 y 3. Ese cuenta como mi primer punto alto y después entro y saco y voy a hacer aquí en este círculo mágico 16 puntos altos. Miren, tengo aquí 16 puntos altos contando mis primeras cadenas. Ahora jalo esta tira y se cierra el círculo, ¿ven? Ahorita lo voy a tallar más. Ahora voy a sacar el color amarillo para cerrar el círculo. Voy a entrar en la tercera cadena del principio y aquí no voy a sacar el color café, sino que voy a sacar el amarillo. Entonces entro y saco el amarillo y hago tres cadenas, 1, 2 y 3. Tres cadenas, hago lazada y en el mismo punto donde nacieron las cadenas ahí dentro y saco un punto para sacar punto alto, lo dejo y lo dejo a la mitad, ¿ven?
Vuelvo y dentro y saco otro. Lo dejo a la mitad. Y cierro los tres juntos. Una cadena. Entonces esta vuelta, ya voy a cortar el café. Esta vuelta se trata de hacer en cada punto alto tres puntos que terminen juntos. ¿Ven? Dos, ese es el 2 y 3. El grupito de 3 en cada uno de los 16 puntos. Miren, tengo 16 grupitos en los 16 puntos. Entonces me quedan 16 grupitos. Ahí hice la última cadena y en la tercera cadena del principio, ahí cierro con punto deslizado. ¿Ven? Me voy a deslizar uno más porque ahora voy a trabajar en el medio de cada grupo. ¿Ven? En la cadena del medio de cada grupo, ahí me deslizo y saco tres cadenas. Una, dos y tres. Entonces ahora voy a hacer el mismo grupo, pero los voy a hacer con cuatro puntos altos. Miren, un pétalo más grande y una cadena. Dentro en el que sigue, dos cadenas. Dentro en el que sigue, aquí en medio del grupo, ¿verdad? Dentro y saco uno, dos, tres y cuatro. Y así, dos cadenas, así hasta que terminemos. Miren, así me va quedando la florcita, ¿ven? Un pétalo pequeño y uno más grande. Muy bien, ahora esto lo hice con este ganchito pequeño número 2. Y ahora me voy a cambiar al gancho que he estado trabajando toda la pieza. Y voy a empezar aquí a hacer las esquinas. Porque esta flor es como un granny, como un cuadro de la abuelita. Entonces saco aquí tres cadenas, saco cuatro, hago dos lazadas y aquí voy a hacer tres puntos altos dobles. ¿Ven? Aquí con las primeras cuatro cadenas eran una, dos, este es el número 3. Ahora saco dos cadenas, una, dos, vuelvo a hacer dos lazadas y en el mismo espacio, ahí mismo entro y saco uno, dos y tres. Le hago tres nuevamente. Uno, dos. Tenemos que sacar cuatro esquinas. Entonces esta es la primera. ¿Ven? Hice tres puntos altos dobles, dos cadenas y tres puntos altos dobles. Y ahora hago lazada y dentro en el siguiente con punto alto voy a hacer un punto alto. No, miren, perdón. Vamos a seguir haciendo los grupitos. Voy a hacer tres puntos altos aquí, miren. Uno, dos y tres. Sin hacer cadena, brinco al otro lado y hago nuevamente tres. Uno, dos y tres. Brinco en el que sigue. Uno, dos y tres. Ya para la número 4 voy a hacer dos lazadas y hago nuevamente otra esquina. O sea que cada cuatro grupitos de los anteriores me toca una esquina para que les queden cuatro esquinas. Dos y tres. Dos cadenas. Y vuelvo y hago la otra esquina, ¿ven? Dos y tres.
Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ven? Aquí estoy terminando esto, ¿ven? Y voy a entrar en la última cadena, la cuarta, que fue la cuarta que hice al principio, y aquí corto este hilo. Bueno, ahora este cuadro, yo, ¿ven qué bonito quedó? Este cuadro yo lo tengo que pegar aquí, en el centro de este, ¿ven? Entonces saco el centro de la flor, que viene siendo este. Este es el centro de la flor y este va a ir aquí. Ok, donde voy a terminar de pegar la flor, ¿ven? Donde va el espacio de la flor, saco 4 medios puntos para acá y aquí comienzo, medio punto. 2, 3. Vamos a ver, me tiene que quedar muy bonito. 3 y 4. Esa es la colita que ahí voy escondiendo. Entonces aquí ya viene la flor, ¿ven? Ya en el siguiente punto, ahí viene la flor y la voy a sacar con un punto deslizado. Voy a ir a deslizar todo esto hasta que yo llegue al otro lado. Llegando ya al otro lado, lo que va a tocar es este, cuando vengo, voy a venir haciendo punto deslizado hasta aquí y llego aquí y me quedan 1, 2, 3, 4 puntos después de la flor, ¿ven? Para que quede así. Miren, pegué mi florcita, ¿ven? En el puro centro. Y ahora quedaron 4 medios puntos de este lado y 4 medios puntos de este otro lado. Entonces ahora, en esos 4 medios puntos yo voy a trabajar. Voy a llegar hasta aquí con los 4 medios puntos. Lo voy ajustando aquí con un punto deslizado igual que este. Y así voy a ir para arriba hasta llegar al tope aquí de la flor. Entonces hago una cadena, me devuelvo y hago los medios puntos. 2, 3 y 4. Topo con la flor y entonces lo que le hago es que le entro con un punto deslizado. Dentro otro punto deslizado hacia arriba y me devuelvo. Y hago nuevamente los 4 medios puntos altos. Y así hasta que yo termine de cerrar ahí. Así. Así va a ir quedando. Muy bien. Miren. Aquí fui haciendo los 4 medios puntos y uniéndolos a la parte lateral de la flor. Y aquí, esta fue mi último. Y aquí en adelante voy a seguir con estos 4 medios puntos. Voy a hacerle unas 30 vueltas. Cuando ya me dé la vuelta, lo voy a traer aquí. Y ese tirante, que va a ser de 4 medios puntos, lo voy a pegar en la misma dirección, en la parte de atrás. Pero primero voy a ir a hacer el tirante y pegar el otro lado igual. Y aquí iniciamos los 4 medios puntos, van a ir creciendo, llegando aquí se va a ir a hacer el tirante. Yo le voy a hacer unas 30 vueltas. Muy bien, miren, así me quedó. Le hice una costurita aquí para que difiera del amarillo, de tanto amarillo. Y así quedaron los tirantes, ¿ven? Lo mismo que le hice de este lado y los pegamos aquí atrás. Lo mismo le hice del otro lado. Ahora le voy a sacar foto a la bebé a ver cómo le quedó.